San Andrés Cholula Melate más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como San Andrés Cholula Melate. Amigos de San Andrés Cholula, soy Hernán Reyes, secretario de Fomento Económico. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos del restaurante NAN. Se encuentra también con nosotros nuestro regidor Julián Antonio Rodríguez. Buenas tardes, Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes, secretario. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Y pues buenas tardes a todo nuestro público. Esperemos que disfruten esta edición de San Andrés Cholula Melate. Bueno, pues tenemos aquí a nuestros amigos y directores del restaurante. Giovanni Orozco Valencia, buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes. Armando Cajero, también aquí director del restaurante NAN. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues el propósito, como ustedes saben, de este programa, pues es dar a conocer los lugares más emblemáticos de San Andrés Cholula. Y bueno, pues tenemos aquí esta plática con ustedes, que sea amena, que ustedes se sientan a gusto con todos nosotros. Y bueno, queremos saber y conocer cómo es que inicia el restaurante NAN, a partir de qué fecha aperturan ustedes. Bueno, pues prácticamente el restaurante lleva 2 años y medio, vamos a hacer. El 5 de octubre hacemos 3 años y pues prácticamente lo que nos dedicamos a hacer es trabajar con ingredientes locales poblanos, darle mucha difusión a la gente que trabaja en el campo. Ok, perfecto. Giovanni, ¿el concepto de este lugar? Pues más que nada está enfocado, principalmente como dice el chef, a la parte del rescate de los ingredientes locales que tenemos alrededor del municipio y del estado. Entonces lo que se busca más que nada es buscar diferentes, la parte de artesanos, recolectores, la parte de las estaciones, y de esta manera va a ir modificando el menú que está establecido, que va cambiando constantemente. Ok, perfecto. Otra pregunta, el tipo de cocina que ustedes crearon, porque yo lo que veo es que es un concepto muy propio, muy original. ¿Qué es en sí la cocina NAN? Sí, pues la idea de NAN, cocina estacional, tal lo dice, cocina estacional, porque nos dedicamos a trabajar con ingredientes, bueno, de las estaciones del año. De ahí nos basamos como los productos, y pues nuestra carta y nuestro menú va cambiando constantemente dependiendo las temporadas y los ingredientes que tengamos. Entonces puede que en 2 meses, 3 meses la carta y el menú se cambie por constante, claro. Todo. Entonces lo que hace interesante del restaurante, ya que los clientes que nos visitan nos pueden visitar cada 2 meses o 3 meses y siempre se van a ir con una experiencia diferente. Bueno, amigos, y mencionarles que el restaurante NAN se encuentra aquí en la 3 Poniente número 103, en el centro de San Andrés Cholula. Así es, ¿verdad, Giovanni? Así es, exactamente. Les hacemos la atenta invitación de que puedan visitarnos. Por favor. La parte de la apertura del restaurante, tenemos un horario a partir de las 2 y media a las 10 de la noche. Contamos con comidas y cenas. La ventaja es que es una cocina muy versátil y que puedan encontrar en diferentes temporadas del año diferentes productos que los acercamos a ustedes para que puedan degustarlo. Y también veo que tienen una diversidad de bebidas, ¿verdad? ¿Como cuáles tenemos, Armando? Pues nuestra carta es también, manejamos mucho lo que son mezcales poblanos, algunos mezcales de Oaxaca, manejamos coctelería con los mismos destilados que tenemos, cerveza artesanal, igual poblana, una de fuera también. Tenemos la parte de los vinos que manejamos son prácticamente vinos mexicanos. Y veo que tienen aquí una variedad de esencias aquí en esta parte de la derecha que se encuentra aquí con nosotros. Giovanni, ¿nos podrías explicar qué es lo que tienen aquí? Claro, lo que hacemos aquí en el restaurante, tenemos diferentes fermentos
de cual nosotros tratamos de preservar la vida de los alimentos que a lo largo de la temporada pues vamos utilizando, ya que tratamos de que eso se vaya utilizando en diferentes etapas del año, para que tengamos una constante y vamos utilizándolos, vamos cambiándolos y algunos igual los vamos modificando. Son fermentos, algunas algunos vinagres que tenemos y eso lo vamos metiendo en el menú. Perfecto. Bueno, pues retomando el tema, ustedes mencionaron algo muy importante, que los ingredientes que ocupan pues son, claro, estacionales, como bien lo dice incluso su nombre, pero también que son muy locales. Buscan, lo que quiero entender es que ustedes se acercan a la gente, por ejemplo, en el caso de San Luis Tehuiloyocan, que son es una junta auxiliar que se dedica mucho a lo que es la agricultura. Ustedes buscan a estos productores para tener ingredientes frescos y de la localidad, ¿así es? Pues sí, así es. Visitamos mucho lo que son los mercados, los más cercanos. Normalmente pues el mercado de Cholula, que pues ya tiene un inmenso producto local, la gente que viene de los pueblos cercanos, igual como lo que es Aclisco, los tianguis que es en Aclisco, que también es impresionante, perdón, y encuentras infinidad de ingredientes. Igual trabajamos con unos amigos que tienen un huerto propio, que está prácticamente igual a 5 minutos de aquí de Rosante, que está rumbo a Paso de Cortés, entonces ellos también siembran infinidad de semillas, que prácticamente algunas semillas las han traído de Europa o de Estados Unidos, y entonces se está sembrando para que nosotros también podamos tener esos vegetales, que no sean como lo mismo que encuentras en el mercado, sino que es darle otra variedad también de vegetales y así poder tener la carta, nuestro menú más amplio también en eso. Okay. Y bueno, amigos de San Andrés Cholula, Melate, aquí también los directores, tanto Giovanni como Armando, pues aquí nos pusieron una botana. Julián, aquí, no sé si gustes probarla y nos podrían decir de qué está hecha esta botana. Yo soy el de las pruebas. Sí. Esto es unos chips de camote que damos de recibimiento a la hora de que llegan al restaurante con un polvo de flor de calabaza. Al igual son unas botellas de agua infusionada para que puedan refrescarse con diferentes hierbas del huerto. Entonces sería un placer de que ahora. Muy sabrosas, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, claro. ¿Y el nombre del restaurante Nan, a qué se refiere? ¿De dónde viene el concepto? ¿Cómo estás? Bueno, Nan significa dar, en la parte de la Mixteca poblana, y pues viene un poco por eso, porque toda mi familia es de la parte de la Mixteca y a mí también me gusta mucho viajar como esa parte, lo que es la reserva de la biosfera que está en Tehuacán, Zapotitlán, la parte de Izúcar de Matamoros, toda esa parte, entonces creo que es un inmenso lugar donde puedes encontrar muchas cosas. De hecho, ahí tenemos varios productos que nos llegan, como la sal, algunos frutos de cactus. Entonces, trabajamos mucho con eso. Entonces, por eso viene de ahí un poco el nombre. Perfecto, muy bien. Chicos, pues si me lo permiten, a través de su servidor y la Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería y de la Secretaría de Fomento Económico también, quisiéramos poder platicar el día de mañana con ustedes para que a través de la regiduría y la secretaría hacer lo que son lazos comerciales con nuestros productores locales, para que también ustedes tengan mayor productividad en sus ventas, perdón, y pues lo que son nuestros productores locales pues también se vean beneficiados y haya una economía local que se vea beneficiada por sí misma, ¿no? Exactamente. Como ustedes lo acaban de mencionar, pues es un gusto ver que haya gente como ustedes, sí, emprendedores, es. Y que pues a través de mucho sacrificio por otras pláticas que hemos tenido, que bueno, hasta todavía no hemos platicado tan a fondo, pero claro, vamos a darle seguimiento para que esto crezca lo más que se pueda y sea un sueño realmente realizado. Y bueno, Julián, a mí me gustaría que nos dieran un poquito más y explicarnos el enfoque de esta gastronomía poblana. ¿Cómo es realmente? Pues realmente lo que se hace en la cuestión del ámbito gastronómico, que es la propuesta del restaurante, pues es una propuesta diferente a lo que se está viviendo en la región y en el estado. Se está dando más que nada el tributo a los ingredientes, a poder llegar a la parte del origen. Y obviamente tratando de transformar el producto de una manera distinta. De que te puedas, comer un maíz, pero de una manera totalmente distinta a como normalmente lo hemos consumido por tanto tiempo. Acá la idea es que es la parte de innovación, la parte creativa, de poder expresar con la parte de diferentes productos, pero llevando el producto de otra manera distinta.
Esa es la manera como se mueve la parte del restaurante para que proyecte en un futuro una cocina amplia. Perfecto. Y hoy, Armando, ¿a cuánta gente le dan trabajo aquí en este restaurante? Pues ahorita somos alrededor de 12 personas, pero contratados somos 5, me parece, y los demás son chicos de prácticas que vienen igual incluso de otros estados a aprender acá. Perfecto. Muy bien, ¿y cuál es la proyección a futuro aquí del restaurante NAN? Pues la proyección es que el restaurante sea exitoso, realmente tenerlo lleno todos los días, estar entre los mejores restaurantes de México, porque incluso hemos tenido muchas menciones de la Ciudad de México, hasta a nivel internacional. He tenido la oportunidad de poder invitaciones a otros países, a poder dar como charlas o del trabajo que estamos haciendo aquí en Puebla, aquí en Cholula. Perfecto. Una pregunta, yo sé que ustedes tienen un reconocimiento, de hecho lo vi en la entrada. Este reconocimiento hace mención de que ustedes son uno de los mejores restaurantes de los ciento y tantos restaurantes de todo México. Sí. ¿Estoy equivocado? Ustedes corríjame. Sí, entramos a una lista en el año 2019 de los 120 restaurantes. 120 restaurantes, perfecto. Muchas felicidades, ¿eh? Porque eso se dice fácil, pero para lograrlo, pues la verdad no es tan fácil. Pues ya escucharon, amigos de San Andrés Cholula Melate, los invitamos a que vengan a visitar este hermoso restaurante ubicado aquí en la 3 Poniente número 103, en el centro de San Andrés Cholula, Puebla. Pues vamos a un corte y regresamos. Hasta luego. San Andrés Cholula Melate, más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como San Andrés Cholula Melate. Puebla, traemos estos trajes típicos de la zona norte de Puebla, que es aguacatlán. Un adulto promedio trae al 30% de la pasta de dientes, entonces es pura azúcar, colorante, etc. Y esto es la planta de stevia, las plantas naturales y la arcilla blanca, bicarbonato de sodio y dióxido de titanio para blanquear los dientes. Visita el corredor turístico de San Andrés Cholula, ubicado a un costado de la pirámide. Te esperamos todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de gastronomía, artesanías y del foro artístico.
San Andrés Cholula, valores que hacen gobierno. San Andrés Cholula me late por ser un pueblo mágico y muy bonito. San Andrés Cholula me late porque me da tranquilidad y seguridad. Tres Cholula los late por nuestra cultura. Tres Cholula nos me late por su gente y tus tradiciones. San Andrés Cholula es un pueblo mágico que tiene antigüedad y porque además en sus instalaciones están las áreas deportivas en la parte posterior de la pirámide. Cholula nos gusta mucho por sus personas, por su gente, por sus lugares. Son muy históricos, arqueológicos, culturales y sobre todo la gente es muy hospitalaria. Cholula me late por su cultura, sus tradiciones y sus costumbres. San Andrés Cholula me late porque es un pueblo mágico, un pueblo muy bonito, con gente honrada, con gente educada. San Andrés Cholula me late más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como San Andrés Cholula me late. San Andrés Cholula me late más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como San Andrés Cholula me late. Felicito, de verdad, se ve que no solamente estamos probando los sabores que nos da la tierra, sino también lo que desde el corazón ustedes le ponen al elaborar cada platillo. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues amigos de San Andrés Cholula me late, podemos ver ahorita lo que es la presentación de este platillo aquí en el restaurante NAN. Recuerden que nos encontramos en la 3 Poniente número 103, en el centro de San Andrés Cholula, Puebla. Amigos de San Andrés Cholula me late, nos encontramos con el director y chef Armando Cajero del restaurante NAN. Aquí quien nos va a presentar la elaboración de dos platillos muy especiales aquí del restaurante. Uno es el ceviche de pescado. Ceviche de pescado y tenemos otro plato que es un plato de calabazas con chile poblano. Perfecto, chef. ¿Nos podría decir cómo es la elaboración? Ok, tenemos aquí un plato del ceviche de pescado. La pesca que nos llegó esta semana, que justamente nos llegó el día de ayer, okay. Es un jurel, se llama jurel blanco. Igual, pues el restaurante como trabaja directamente como productores y pescadores. De hecho, tenemos nuestro propio pescador que pesca y nos lo están mandando el día de... Pescaron antier y el pescado llegó ayer en la mañana, a las 10 de la mañana ya tenemos el pescado fresco. Entonces, dependiendo del tipo de pescado que tengan, pues es lo que vamos utilizando para la semana. Bueno, lo que hicimos prácticamente es cortar el pescado, hacer un aderezo que normalmente en Perú se le llama leche de tigre. Esto lo aprendí igual cuando estuve en Perú. Lo que prácticamente es chile, limón, un poco de cilantro, fumet, pescado,
Allá usan otro tipo de chile, acá nosotros nos sustituimos por chile habanero. Sí. Lleva un poco de cebolla morada que le pusimos, un poco de pepino, pero que lo cocinamos directamente en la brasa que está en la parte de atrás, para darle esa parte como quemadita. Entonces después lo ponemos en un bol con hielo para mantenerlo súper super frío. Le ponemos un poco de sal, si es que así le falta, para mezclarlo bien y que esté justamente en su punto. De ahí, prácticamente cuando tenemos nuestro plato, lo que hacemos es ponerlo un poco en medio, para darle una bonita presentación. Ahí lo que tenemos después es un poco de, perdón, voy a sacar un poco de cilantro, porque tengo un poquito de refri. Lo que utilizamos pues igual, tenemos un poco de cilantro recio, para darle ese sabor que normalmente lleva a todos los ceviches, todo el aroma. Normalmente pues el cilantro recio mucho en México lo utiliza mucho para algunos moles o igual para los tacos. Entonces nosotros le ponemos un poco de lo que son los brotes para terminarlo aquí, chicos, que se llama cactillas, que está rumbo a Paso de Cortés. Pues aquí tenemos un poco de hojas de, que se llaman mostazas, que son ligeramente picantes y pues tienen muy buen sabor, como hacer como una ensaladita ahí, una mezcla de todo. Ponemos un poco arriba. Poco de hojas de mastuerzo, que el mastuerzo es una hoja igual ligeramente picante. ¿Esa hoja de dónde es, chico? Pues esta hoja como tal pues viene de, pues es de Europa, pero pues ya es como mala hierba, que también se la puedes encontrar en el campo y pues crece bastante. Entonces es, prácticamente también es, podría ser como silvestre. De ahí tenemos un poco de quelites, que este es un quintonil. Igual pues trabajamos con muchas hierbas silvestres que encontramos en el, cuando recorremos el mercado de Cholula, pues podemos encontrar a las señoras vendiendo quelites cenizo, quintoniles, alaches. Bueno, de ahí tenemos un poco de flores, eso se llama flores de borraja, que es una flor que tiene un sabor ligeramente como a pepino, o también mucha gente le da, le recuerda a una ostra, porque tiene sabor como a mar también. Entonces igual esto lo sacamos de lo que es el huerto, ponemos un poco arriba. La idea era complementar todo este plato con lo que es el pescado, que todo es mar. De ahí, aquí tenemos un poco de betabel que lo pusimos en escabeche, en vinagre, para darle un poco de la parte ácida al plato. Entonces ponemos un poco la parte de arriba. Y lo terminamos con un poco de una sal, que esta es la de Zapotitlán Salinas, que está en Tehuacán, en la reserva de la biosfera. Entonces nos trajeron sal y la ahumamos aquí con unos amigos que tienen un horno especial para ahumarla. Entonces tiene mucho aroma, mucho sabor a humo. Entonces para terminar el plato le ponemos un poco de sal arriba. Normalmente todos los platos que terminamos aquí en el restaurante siempre lo terminamos con esta sal, para potencializar los sabores. Y para acompañar nuevamente tenemos un poco de tostadas, que son tostadas de maíz azul, que nos los trae un proveedor que es Enosolco, que está, es el último pueblo que está llegando al volcán. Entonces tenemos un proveedor de maíces y ellos hacen su propia tostada, entonces le estamos comprando la tostada para acompañar este plato, que es el ceviche de pescado, que es un jurel. Pues, ¿qué tal? Perfecto, ¿no? No, está excelente. Julián, a ver, ¿qué tal? ¿A ti toca siempre hacer la...? Bueno, pues la degustación. Sí, la degustación, claro, claro, adelante, sí. Pero bueno, antes de nada más me gustaría a ti, bueno, hacerte un comentario. Me impresiona mucho la forma de la preparación, pero no solo eso, sino la presentación como tal de tus platillos. Así es. Es muy bueno, le dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo, y te felicito de verdad, se ve que... no solamente estamos probando los sabores que nos da la tierra, sino también
lo que desde el corazón ustedes le ponen al elaborar cada platillo. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues amigos de San Andrés Cholula Melate, podemos ver ahorita lo que es la presentación de este platillo aquí en el restaurante NAN. Recuerden que nos encontramos en la 3 Poniente número 103, en el centro de San Andrés Cholula, Puebla. Amigos de San Andrés Cholula, exquisito platillo, si nos permite usted. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Adelante, Julián. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, a ver, Julián, tú que siempre eres el que hace la degustación, secretario. Adelante. Yo voy a hacerlo a la mexicana. Voy a probar con esta tostada, que al parecer está horneada aquí mismo. Pareciera, pero es del proveedor, nuestro proveedor que nos llega de Osol. Y ellos hacen perfecto todo el proceso del horneado. Vamos a probar. Está muy rico, hecho. Gracias. Muchas felicidades. Voy a tratar de que lleve un poco de todo. Yo aquí lo voy a seguir. Si sí, la idea igual de usar las hojas es darle la parte fresca al ceviche, que normalmente los ceviches pues tienen que ser muy frescos, y también las hojas que son picantes para que resalte un poco el picor y no sea el mismo picor que normalmente comemos, y siempre creo que mataría el sabor del pescado. Entonces creo que le va bien con esa combinación. Muy rico, ¿eh? Me gustó, muy muy rico, la verdad. Bueno, gracias. Amigos, los invitamos a que nos sigan a través de las páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube, como San Andrés Cholula Melate. Vamos a un corte y regresamos. San Andrés Cholula Melate, más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como San Andrés Cholula Melate. Muy bonito. San Andrés Cholula me late porque me da tranquilidad y seguridad. Tres Cholula los late por nuestra cultura. Tres Cholula nos late por su gente y tus tradiciones. San Andrés Cholula es un pueblo mágico que tiene antigüedad, y porque además en sus instalaciones están las áreas deportivas en la parte posterior de la pirámide. Cholula nos gusta mucho por sus personas, por su gente, por sus lugares. Son muy históricos, arqueológicos, culturales, y sobre todo la gente es muy hospitalaria. Cholula me late por su cultura. Mágico, un pueblo muy bonito, con gente honrada, con gente educada. Vengo de la Sierra Norte de Puebla. Traemos estos trajes típicos de la Sierra Norte de Puebla, que es aguacatlán. Un adulto promedio traga el 30% de la pasta de dientes, entonces es pura azúcar, colorante, etc. Y esto es la planta de stevia, las plantas naturales y la arcilla blanca, bicarbonato de sodio y dióxido de titanio para blanquear los dientes. Visita el corredor turístico de San Andrés Cholula. Ubicado a un costado de la pirámide, te esperamos todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de gastronomía, artesanías y del foro artístico. San Andrés Cholula, valores que hacen gobierno.
San Andrés Cholula me late más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como San Andrés Cholula me late. Amigos de San Andrés Cholula me late, regresamos con el chef y director del restaurante Nan. ¿Nos va a presentar otro platillo? Sí, el otro plato que tenemos es un plato de calabazas con chile poblano. Bueno, pues prácticamente lo que tenemos es aquí chile poblano confitado. Y prácticamente va confitado en aceite, lleva chile poblano, cebolla, ajo. Se cocina a baja temperatura, después lo molemos y pues queda así un puré muy terso. Entonces, y cremoso, pues lo ponemos en la parte de abajo. Un poco de crema de chile poblano. De ahí tenemos un poco de col, cebollas que van cocinados directamente a fuego, igual como te explicaba hace rato, como el pepino, pues normalmente aquí en el restaurante cocinamos mucho a brasa, carbón. Entonces esto lo cocinamos directamente a fuego, lleva un poquito de crema y lleva un poco de ejotes que están en conserva, que son ejotes amarillos, igual que sacamos del huerto, entonces había mucha producción. Entonces para conservarlos pues los pusimos en vinagre y también le ayuda mucho al plato para darle la parte ácida. De ahí pues ponemos unas dos cucharadas en la parte de arriba del chile poblano. De ahí lo que tenemos es un poco de un vinagre que hicimos de una infusión de alrededor de un año, que es con ajo, entonces queda el aroma muy, muy penetrante y queda con, bueno, el aroma es muy, muy, muy rico. Le ponemos un poco de vinagre. De ahí tenemos las calabazas, que son calabazas, calabaza redonda, calabaza criolla, que así la conocen igual en el mercado. Lo que hacemos es cortarlo por la mitad, en cuartos, y cocinarla directamente a fuego, igual. Le ponemos un poco de sal, mezclamos. Ahí lo que hacemos es igual poner nuestras calabazas arriba de la col. De ahí tenemos un poco más del vinagre, un poco más de vinagre de ajo. De ahí lo que tenemos es la flor de calabaza. Pues la idea era como darle todo el uso a lo que son la calabaza y lo que da dentro de la milpa, que es el chile poblano, tenemos las calabazas, la flor de calabaza. Entonces lo que hacemos es cubrir un poco en la parte de arriba para que el plato vaya súper amarillo. De ahí tenemos un poco en la parte de aquí, tenemos un polvo que hicimos a base de flor de calabaza. Lo que hicimos es toda la flor de calabaza que tenemos bastante, pues la ponemos a deshidratar. Después de deshidratarla, lo que hacemos es triturarla para tener este polvo. Y de ahí tenemos un poco de láminas de la misma calabaza, pero aquí utilizamos la calabaza larga. Se laminamos un poco de calabaza para cubrir la parte de arriba también. Chef, ¿este polvo es el mismo polvo que llevan las chips? Sí, es el mismo polvo de calabaza, así es. Bueno, de ahí ponemos un poco de más vinagre arriba. Y tenemos el polvo de flor de calabaza que ponemos en la parte de arriba. Entonces igual es un plato pues muy bonito y se siente todo el aroma de la brasa de lo que es la col y las cebollas. Pues chef, excelente platillo y excelente presentación, como lo decía Julián, es muy presentable su platillo y la verdad se ve exquisito. Lo invitamos a probarlo, regidor. Claro, adelante. Pero me gustaría preguntarte algo, me llama mucho la atención todo lo que es tu loza, lo que se ocupa para servirle a la gente, para preparar los platillos, incluso este caballito que está acá, pues todo veo que es de barro, ¿no? Sí, así es, pues prácticamente toda nuestra vajilla está hecho por artesanos de Puebla, que es los Reyes Metzoncla, ubicado igual en Tehuacán. Entonces es un barro bruñido, igual piezas únicas que son prácticamente hechas para el restaurante. Tenemos alguna loza igual de algún barro de Tlaxcala y de Oaxaca, pero prácticamente la mayoría es poblana, entonces pues esa parte pues le damos un plus al restaurante. Pero claro, es una
presentación increíble, porque no solamente por tu platillo, sino también por la misma vasija en la que viene, en la que lo presentas, es algo que realmente se ve que es muy de casa, muy una cocina muy tradicional y muy pues hogareña, así la es. ¿Verdad? Sí, la idea también de Rosalante es que la gente que nos visite venga, pues se vaya con eso, el concepto de sentirse como en su casa, en un pueblo, que sienta los aromas de la cocina. Entonces, pues esa es la idea de Rosalante, que la gente se vaya con una bonita experiencia. Ok, perfecto, pues vamos a adelante, probar. Julián, si nos permite, chef. Adelante, provecho. Bueno, y aquí vemos que este platillo viene acompañado también de un mezcal. Podamos aquí también probar. Gracias, chef. Vamos a ver. Vamos a tratar adelante. De probar todo en una sola, en un solo bocado. Col. La cama de... Abajo lleva chile poblano. Ah, sí, chile poblano, claro. Yo creo que con eso. Y se siente el saborcito de... del carbón, ¿verdad? Sí, la, bastante en la col, en la parte de la col. Bien. Perfecto. Pues salud. Muy rico. Salud. Salud, chef. Salud. Sabe a fuego. Con permiso, está muy rico. Con permiso. Aquí el secretario se me hace que no le gustó tanto. No, sí, sí, está muy bueno. Ah, pues, entra el secretario porque si no se va a quedar. Honestamente, a mí en lo particular la col no me gusta, pero este platillo está delicioso. Muchas gracias. Sí, es que en este tipo de presentación de este platillo se degustan muy bien todos los sabores, ¿eh? Claro, es igual la idea de pues, que la gente que venga y pueda probar diferentes tipos de platos y degustar, irse con otra idea de lo que es la comida, normalmente la comida tradicional mexicana. Bueno, chef, pues le agradecemos que nos haya aquí invitado. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Giovanni y a usted que nos han permitido entrar aquí hasta sus puertas. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Muchas gracias. Y bueno, amigos de San Andrés Cholula Melate, los invitamos a que nos visiten aquí en el restaurante NAN, cocina tradicional, cocina estacional también, para que estén aquí con todos nosotros podiendo degustar toda esta excelente y exquisita gastronomía poblana. Los invitamos a que nos sigan a través de Facebook, Instagram y YouTube como San Andrés Cholula Melate. Nos vemos en nuestra siguiente edición. Salud. San Andrés Cholula Melate, más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como San Andrés Cholula Melate. San Andrés Cholula Melate, más cerca de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como San Andrés Cholula Melate.